Resumen de lo que va a pasar hoy, o de lo que, uy, madre mía, no me acordaba que tenía, vale, de lo que ha pasado, lo que supuestamente ha pasado en el último capítulo Beth le dio una copia de las llaves, obviamente no le dio una copia de las llaves a Jackson y C, porque la casa no es mía, ¿sabes? Y entonces antes de preguntárselo a, no se lo pregunté a la dueña, aunque me la dio como picadero y tal, como dijo ella. Pero como no es mía, no le he querido dar las llaves físicamente. Pero simbólicamente con el mes le dimos una copia de las llaves. ¿Para qué pasar el fin de semana con Beth? El fin de semana le tocaba a Beth, ¿vale? Entonces, Jackson ha pasado el fin de semana con ella. Ojo, ojo. Ha pasado el fin de semana, rollo fin de semana en la playa, ¿vale? Se han estado conociendo y tal, por así decirlo. Pues yo qué sé, haciendo cosas que haces un día de un fin de semana en la playa. No sé, vas a la playa, a lo mejor, yo qué sé, juegas algún juego de mesa o yo qué sé, alguna de esas cosas, ¿vale? Han pasado tiempo juntos. Y hoy despierta Lizzie. Hoy despierta Lizzie, no sabe nada, ¿vale? No sabe, en principio no sabe nada. Se supone, bueno, se supone que se ha despertado ya y ha visto que Jackson estaba ahí o no lo sé cómo va a ser, ¿vale? Yo asumo que Lizzie se ha despertado y que Jackson estaba ahí. O que ha encontrado algo de Jackson. No sé cómo montarlo. Yo voy a asumir que ya está, ¿vale? Que ya se ha encontrado a Jackson o lo que sea. Y como habéis podido ver en el título de hoy pone hermanito. Venga, va, a ver si esto funciona. Hay que cambiar de ropa, que hoy somos Lizzie. Ay, Dios mío. Ay. Voy preparando el fix PJ. Ah, no, no me sale el chat. Fix PJ. Vale, eso. Beth no puede romper el trato. El trato es que ninguna de las dos va a hacer nada con nadie nunca, a no ser que encuentren una persona que, pues, que les llame la atención. Atuendos. Vale, cambiar atuendo. Hoy somos Lizzie. Me apetece ir nice. Hoy voy a ir así. No se rompe nada, ¿no? Vale, así. Ay, qué mona es. Vale, pues va. Aquí había comida, ¿no? Que creo que tengo comida basura. ¿Esto me lo puedo comer, el uno? ¡Ah! ¡Agotada! ¡Qué rabia! ¡Ah, y esto lo tengo que guardar! Vale, ¿dónde guardo el osito? ¿El osito lo puedo dejar aquí? ¿Lo puedo dejar aquí? En mi mesita de noche. A ver. ¡Uy! A ver, ¿puedo dejar este osito en la esta de noche? Usar. Pulsa G para esconder el regalo. Ah. Ah, vale, a ver. Ah, vale, vale. ¿Dónde está? No lo puedo dejar en la mesa. Uy. No lo puedo dejar en la mesa. Vale. ¿Dónde lo dejo? ¿Qué cojones? Ah, vale.
Ya se me ha... Vale. Almacenamiento. Voy a dejar mi osito ahí. De momento, para no tener, para no perderlo. Uy, esto está muy fuerte. Esto está muy fuerte. Esto está muy fuerte. Vale. Teléfono. Hostia. Entiendo que... Hola, ¿ha hablado conmigo? Vale. Me ha comentado que quieres hacer un evento o algo así. Buenas. Que estaba pensando en celebrar el cumpleaños, pero al final la cosa se complicó. Básicamente todo el mundo tenía algo que hacer, ¿no? Todo el mundo tenía algo que hacer, así que el cumpleaños lo celebramos solo con Jackson. Entiendo que Lizzie se ha despertado y ya lo ha visto, ¿no? Obviamente no está aquí porque no tiene llaves. Pero supongo que ella ya lo ha visto. Entiendo. O cómo... Espérate. ¿Se supone que ella ya lo ha visto? ¿O se supone que él le va a decir hoy? No, voy a ver, voy a preguntar. No vaya a ser que la líe. Tampoco es plan de forzarle ningún rol. Vale, yo pregunto. A ver qué me dice. Es eso, es que no quiero llegar y suponer algo que no sea, ¿sabes? Yo supongo que ella ya se despertó y ya lo vio en casa. Y se ha enterado ya de que Beth lo invitó. Los rodajes de la boda de ayuntamiento, bla, bla, bla. Listo para... Vale. Hostia, les debo una copa, tío. Les debo una copa. Y hace mil que no roleo con ellos, tío. Vale. ¿Y mi hermano, tío? ¿Y mi pinche hermano? Se supone que tenía que tener aquí un mensaje, ¿no? Hostia, también le debo una copa a la JM. Una copa, no, bueno, una copa. A ver, salimos. ¿Qué ponía? ¡Uy, el coche! ¡No! ¡El coche! Espérate un momento, a ver. Vale. ¡Ay, no lo sé! ¡No lo sé! No sé, tengo que suponer que Jackson ya lo he visto o no lo he visto. Buah, el coche lo tengo en garaje central. Ah, mira, a ver si puede rescatarme. A ver, voy a preguntarle a Jackson. ¿Qué tal la tarde? No. Es que tengo el coche en garaje central. Ay, Dios mío. Suki. ¡Hostia, me he equivocado! Le he puesto Suki con Y. Ah, vale, sí. Con I latina. Uf. Y es que eso para los nombres soy. Hostias. Rescátame, por favor. JM. No tengo coche, ¿cómo? ¿Y eso? Buah, chaval. Vale, a ver. ¿Qué tengo que hacer? Ir al casino sin coche. A ver si hay alguien que venda, que haga algo de... Voy con otra gente. Yellow Jack. Custom. ¿Te quieres casar? Hookies. No hay nadie que haga algo de Uber. Temporal, tío. ¿Quién ofrece? ¿Cómo? ¡No! A ver, voy con otra gente. Vale. Voy a ver si consigo un Uber.
¿Dónde pollas voy, tío? A ver, no hay nada aquí abierto, ¿no? El Blackwood, quizás. ¿Dónde está Blackwood? Pa' allí. No. Pa' allí no está Blackwood. ¿Dónde leches estoy? Ah, sí, sí que estaba allí, sí que estaba allí. JM. JM. A mí estas mierdas siempre me pasan, ¿eh? Vale, es para allí. Sí, vale, vaya, me acuerdo. O sea, es esta calle para arriba. Y luego meterse para adentro. Momento, gente. A ver. La música está muy fuerte. Vale. Sí. Hemos visto a Jackson en la casa. Lo hemos tenido que ver dormido. Así que bien. O sea que Lizzie ya lo sabe. Obviamente preguntaremos que cómo es que cómo se lo ha montado para que veas qué ha pasado. Ah, mira, JM. Hostia, la música. ¿Hola? ¿Qué pasa? Nada, que me he quedado un poco tirada en casa, pero bueno. Ah. No te preocupes, voy a ver si consigo algún buen samaritano que me acerque a la ciudad. Vale. Por cierto. Ando un poco liado, pero sí. Vale, no, yo tengo cosas que hablar con Jackson. Vale. ¿Qué te iba a Bueno, decir? pues ¿Qué, pero qué te dime. pasa? ¿Que estás trabajando? No, no, qué va, qué va. Ah, Pues vale. lo que te he dicho, estoy aquí en el sur y no tengo vehículo. Vale. ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, Dime. que te debo una cerveza o algo, que al final no coincidimos el día de mi cumpleaños. Y eso, que te debo Sí, una cerveza. me lo guardo, me lo guardo. Vale. Bueno, pues a ver si te quedas libre y me avisas y a ver si podemos vernos, aunque sea un ratito. Vale, Venga, hasta venga. luego. Hostia, le he colgado. Qué mala soy colgando, tío. Oh, Y yeah? fue, que cierro el directo. A ver si esto está abierto, por favor. Estará cerrado. Está más cerrado que el convento de. ¡Buah! Venga, va. Soy capaz de irme a pie, ¿eh? ¡Hostia, qué desesperación! Tengo que comprarme algo. ¡Ay, que en el. En la... Ahora lo he Uy, uy, visto que me pega. todo. Uy, que me pega, uy, que me pega. Ah, mira, Jackson. Soy todo macho. Hola. Hola. Hello there. ¿Sigues por aquí? Jackson, Sí, muchas estoy en la gracias por casa. ese follow. Ah, ¿estás en la casa? Ah, vale. Te vi Sí, dormido, pero o. luego me cambié y ya no. Vale, voy para casa. Bueno, estoy en el Blackwood. Buah. Luego voy hasta allí. Que ya estoy. Yo Paleto no me lo conozco. Te mando la ubicación, ¿pero tienes coche? Sí, pues claro. Dejarme aquí en el parque. Vale, pues te mando la ubicación. Está aquí al lado. Vale. Voy a por el coche si quieres. ¿Cómo? Que voy a por el coche antes si quieres. Vale, ¿dónde lo tienes? En el parking, donde el paintball. Vale, voy a ver si llego hasta allí. Te espero aquí. Creo que te estoy viendo. Mira el final de la calle. Cruzando la calle ahora mismo. ¿Dónde? ¿Dónde estás? No. Enfrente tuyo tengo que estar, creo. ¿Coche negro? No, andando. Cruzando la calle. Ahora mismo. ¿Me ves? No, ¿dónde Ahí, está? voy a por el coche, no te preocupes. Vale. Venga, yo. Venga, hasta ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Suena Obi-Wan? Amo este canal. Buenas tardes, cacho. ¿Cómo que Obi-Wan? Hoy estoy espesa, ¿eh? Hoy estoy espesa. Vale, preguntas que tenemos que hacerle a. ¡Hostia! A ver. A Jackson hay que preguntarle cómo consiguió que. Dadme un segundo, hostia, que se me había olvidado. ¿Dónde está? Pam, 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 pam. El número de teléfono, número de teléfono, número de teléfono. ¿Dónde está? Pam, 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 pam. ¿Dónde está mi número de teléfono? Aquí. Vale, ya está. Ahora sí, ya veo el chat.
Cuando te he dado a seguir ha sonado Hello de... Ah, vale. Ah, no sé, yo a mí es un... El Hello ese me gustaba. No voy a mentir, se lo escuché. Creo que lo tenía el Rubius hace mogollón, o si sea, aún lo sigue teniendo. La primera vez que lo escuché fue ahí y me moló. Y me lo puse, porque está por ahí. No sabía ni de qué era, ¿sabes? No sé ni de lo que es. Creo que ese es Jackson. Vale, preguntas, preguntas, preguntas. Hay que preguntarle, hay que preguntarle. Sí, es Jackson. Hola. Hola. ¿Qué tal has dormido? ¿Cómo está mi modelo favorita? Ah, bien. ¿Cómo ¿Y está tú? aquí? Yo bien. Mi modelo favorita. Pero tengo preguntas. ¿No te ha contado nada? No, si el fin de semana era de ella. Ya, me he puesto a ver alguna nota. No, no me ha dejado ninguna nota, pero ahora entiendo por qué me dejó. Vale. ¿Por qué te dejó el qué? Pues me dejó ropa de... Me dejó como... Ay. ¿Cómo se llama la mierda esa, tío? Lencería, lencería negra. Y dije, ¿por qué me ha dejado lencería encima de la mesa? De la mesita de noche. No sé, eso es cosa Y suya, suerte supongo. que, ya, no sé, suerte que me vestí, salí, entonces te vi durmiendo y dije, ah, vale. ¿Qué has pasado? ¿Y qué tengo que ver yo en la ecuación para pedir que le sería negro? Pues no lo sé. Eso quiero saber, ¿cómo has conseguido que te deje dormir en casa? Nada. O sea, no sé. Estábamos celebrando nuestro cumpleaños. Ah, sí, es verdad. Y ya está, estuvimos hablando de cosas. Pero, ¿y se ha portado bien? Sí, estuvo receptivo. Entiendo. Sí, bueno, ¿Y qué tal tu experiencia con ella? bien, pero bueno, es que no quiero crear rivalidades entre vosotras. Bueno, nada, realmente no rivalidades. Es como, o sea, me ¿Cómo? insistía mucho en que te prefería a ti que a ella. ¿Y la prefieres a ella que a mí? No. No prefiero ninguna. Quiero a las dos. ¿Y eso se lo has dicho a ella? Sí. Y ella está bien con ello. De hecho, se lo expliqué bastante más. ¿Cómo bastante más? ¿Tienes algún sitio, por cierto? Al garaje central, que tengo el coche ahí. ¿Cómo dices? ¿Qué le explicaste a ella más? Uf, de todo, la verdad. Estuvimos hablando de que, de lo de que te había contado yo que me gustaba, ¿no? Vale. ¿Eso? Ah, ¿le contaste eso? Sí. Vale, y por eso se puso como se puso con lo de que me prefieres a mí que a ella. Entonces, yo entiendo que si ella te ha dejado dormir en casa, no hay ningún problema si yo te dejo dormir en casa. ¿O crees que se va a No lo sé. enfadar si yo paso tiempo contigo? No sé, ¿tú la Chaval. conoces más? No, en principio no. La verdad es que esto no había pasado nunca. No sé, fue como muy maja. Pasamos el viernes. Ella se mete en casa donde se tenía que echar la siesta y yo me quedé un poco fuera y luego cogí, o sea, y me dio las llaves para que volviese. Y luego pues volví, estuvimos tomando algo y ya está, y hablando. Pues Eso ha no. sido básicamente todo el fin de semana. Si te digo, me ha hecho ilusión verte en casa. Y eso. No sé. No, por algo será. Por cierto, ¿qué tal Shuki? ¿Sabes algo? Ni idea, no he hablado con ella, porque como se fue. Madre mía, hoy va a caer la del pulpo aquí, ¿eh? Ay, Dios mío. Pero volvía hoy, ¿no? Se supone que sí. Pero ya te digo, no tengo ni idea. Entonces, Entonces.
Tú estás contento tanto conmigo como con Ben. Claro. No debería. Sí, pero ya te digo que estas cosas no han pasado nunca. Normalmente ella es como, tiene un estilo y yo tengo otro. Ah, no, no, no. Sí, me dejó bastante clara muchas cosas. Pero, a ver, es que hay cosas que no te he llegado a explicar porque son muy confusas, ¿vale? Como por ejemplo, que yo por ejemplo no me acuerdo de las cosas que hace ella, a no ser que ella me las explique y tal, pero sí que tenemos eso que, ¿cómo explicarlo? ¿Sabes? Como un déjà vu. Cuando Sí. dices, esto lo he vivido, o como recuerdos que dices, esto lo he vivido o era un sueño. Sí. ¿Y Pues entonces pasa. qué recuerdas? ¿Cómo? ¿O qué sospechas de sueño tienes? ¿Cómo sospecha? No, a En ver. plan lo que me has explicado ahora. ¿Tienes alguna de esas ahora o qué? Ahora mismo no, pero es para explicarte una cosa. O sea, no recordamos a 100%, pero a lo mejor recuerdas, pues, no sé, una mesa o una vela o el mar. ¿Sabes? Cosas así, sueltas. Pues puede que recuerdes una mesa, sí, de alcohol, Y algo. puedes. Y pues pasa lo mismo cuando estamos con sentimientos, por ejemplo, cuando estás enfadada o cuando estás triste, ¿sabes? Cuando yo veo algo y de alguna manera me siento como enfadada, que normalmente no me enfado nunca, sé que quizás es algo que le afecta o le afectó a ella. Entiendo. Y eso es Entonces, con todas las estas, con hombre, todos los sentimientos. seguimos siendo un cuerpo, dos personas, por así decirlo. Es que eso es chungo de entender a veces, ¿eh? Lo siento. Es como. Yo pregunto si no te molesta, ¿no? Sí, tu pregunta. Pues Es eso, eso. como. Como que quizás ella ha sido más receptiva porque se sentía bien por cosas que a lo mejor yo siento. ¿Y qué sientes? Pues que estoy cómoda contigo, que me gusta pasar tiempo contigo. Se ha quedado callado. Ah, vale. ¿Qué ha pasado? Sale y se pone a bailar. Ay, Dios. Ay, Dios, qué risa. Vale, entonces, claro, eso. Sí, decías. Pues que eso, que quizás ha estado un poquito más receptiva o más amable porque siente de alguna manera algunas cosas que a lo mejor yo siento. Sí, eso sí, pero ¿y qué es lo que tú sientes? ¿Qué es lo que tú sientes? Pues que Si me lo quieres paso bien. preguntar, o Me lo no, paso bien no. contigo, me gusta estar contigo y no sé, estoy bien. Y supongo que ella pues también disfruta de tu compañía. Entiendo, entiendo, sí. Pero es lo que te digo, es raro porque, no sé, has debido de calar muy hondo porque normalmente. Quizás no debería decir esto, pero me amenazó. ¿Cómo que te amenazó? ¿Qué te dijo? Que como te hiciese daño, que me mataba. Ah, ya, sí, eso es muy ella. Sí, cuidado. Buah, claro, es que se ha hablado, se ha hablado muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, ahora me cuentas. Sí. Pues eso, no sé. Es extraño por eso, porque normalmente, no sé, ella tiene como otros gustos. Y es la primera vez que pasa esto, pero bueno. Pero otra voz en qué sentido. Ella es más estilo malandreo, por así decirlo. Pues mal vamos conmigo, Pero ya, por eso te digo que me ha llamado la atención, has debido de caer muy hondo con ella, porque, pues no sé, está contenta y lo puedo notar.
Puede que hablásemos de que ella no cree en esto de las relaciones, ¿sí? Sí, ella no cree en eso porque ella ha visto cosas que pasaron conmigo y que tampoco ella cree que la gente tenga mucho valor en el tema de comprometerse en cosas. Ya, y puede, y solo puede, que le dijese que yo era diferente, pero que daba igual lo que dijese, porque esas palabras se llevan al viento, que me felicitamos a mí. Correcto. Sí. ¿Has apuntado en español? Interesante. No, pues. Oye, pues. No sé. Estoy sorprendidísima. Y además muy contenta. A no ser que esté haciéndome una jugarreta. No creo que esté haciéndome una jugarreta, ¿no? No, porque notaría un poco de. Se notaría. Nervios. O sea, ¿qué? ¿Qué te pasa? Jugarreta de... ¿Qué? Nada. Que digo que no esté que. No creo que nos esté tomando el pelo, ¿no? A mí, a ti o a mí simplemente. ¿El pelo con qué? Yo qué sé, con que. No sé. Como siempre me hace como de rabiar a veces. A lo mejor me está haciendo ver que. Que yo qué sé, que a lo mejor sí que puede haber algo y luego resulta que es una jugarreta suya y se ríe de mí en mi cara. ¿Por qué tienes tu coche o porque estamos yendo a la... Ah, pues sí, tengo el coche ahí. Pero da igual, podemos ir a comprar comida si quieres. Sí, por favor. Por cierto, mi hermano me dijo en un mensaje que iba a pasar unos días esta semana. Ah, sí, lo estoy hablando con Beth. Ah, sí, ¿te ha hablado de Jay? Sí, y que no le voy a caer bien o algo así. ¿Que no le vas a caer bien? Sí, algo así era, no sé. Aunque va a ser muy exigente o algo así. Vale, a ver, sí, seguramente no te guste el trato que me da mi hermano de vez en cuando, pero en el fondo... A ti. En el fondo me quiere. Aunque lo hace por mi bien. Pero sí, a veces se le va un poco la mano. ¿Te has pintado de verde el pelo? No. Ah. No. Ah, vale, era la luz. Hostia, lleva mi suéter. ¿Sois twins? Sí, bonito jersey. Sí. Está cerrado el ponder. Ah, vale. No me digas que me deprimo. Cierto, acabo de venir y está cerrado. Mañana tengo grabación. Aunque creo que se ocupa Beth de ello. Sí, se ocupa Beth. Casi la veo. ¿Cómo? Pues esta vez casi la veo. Por cierto, bonito peluche, ¿eh? Que lo he visto en el armario de casa. Ya. Vale, vamos a comprar comida y ya. Vale, ahora me cuento. Me disperso, sí. Sí. El peluche sí que es verdad que lo recogí un poco para ganar dientes. ¿Cómo? Que lo recogió, pero fue como, ah, pues vale. ¿Por qué? No, por nada. Pues como hace ella, no sé. Me gusta mucho el peluche. Pero no pasa nada, yo entiendo las circunstancias. Pues mira, yo creo que la sorprendiste. Normalmente no le regalan nada. ¿Por qué? No sé, porque no sé. No le regalan nada así. En plan, que a lo mejor le hacen un regalo, pero no se lo espera. No sé cómo explicarlo. ¿Qué se quiere esperar? No sé. ¿Por qué crees que se esperaría? Si no le ha gustado yo, lo cambio. No, yo creo que no esperaba nada más que a lo mejor... quedar con gente y tomar algo. Normalmente no suelen sorprenderla con un regalo. No sé. A no ser que sean familia o... No sé. La sorprendería, supongo. No está acostumbrada a ese trato. No se puede ir acostumbrando si quiere, ¿eh? ¿La vas a hacer regalo? Uy, ¿qué la vas a hacer? Sí, ¿por qué no? Cuando toque. Va, a ver si se me ocurren las cosas que le gustan a ella.
por ejemplo, algún CD de estos de rock. Tacones, pintalabios, pintauñas. ¿Sabes que la hice vestirse con playeras? Ah, las playeras esas son suyas. Sí. ¿El conjunto ese que tenía yo en la sillita es suyo? Sí. ¿Aquí estaba guapo? Sí, está bien. ¿Cómo has hecho? ¿Qué le diste para que se vistiera así? Nada. ¿No lo he conseguido yo en mis años de vida? ¿Y lo has conseguido tú en una tarde? Bueno, es secreto de estado. Ay, la lave, que hace mucho. Claro, es que una parte importante que para mí era no romper vuestro acuerdo, no se ha roto, ¿eh? Pues está tranquilo. Ya. Vale. Y eso, amén a misa y al Papa. Vale. Bueno, eso es bueno. ¿Por qué? Porque puedo confiar en ella un poquito más. Ah, sí. Ay, Dios mío. Pues como me habló, fuera de que os piquéis y os putéis entre vosotros, no haría nada de que no penséis eso. ¿Cómo, cómo? Que fuera de que os putéis y que os cabréis entre vosotras, sí, que no haría nada para cabrear. O sea, en respecto a eso, me refiero. ¿Ella? Sí, al menos vale. Eso me dio a entender. Vale, vale. Vale, no, está bien. Está bien, puedo fiarme de ella. Es que hasta ahora... A ver, si me hubieran, no sé, si me hubiera encontrado en otra persona en casa, hubiera sido más como, ¿qué ha pasado? Pero no sé por qué me fío más de ti que de ella. ¿Por qué? No sé, como que le inculcas un poquito de sensatez. Soy un comecocos. Pero sin ser malo. ¿Me das un segundo? ¿Me vas pidiendo comida, por favor? Sí. Ahora te pago. Come to my barbecue tomorrow. Ay. Ah, está, vale, está hablando con alguien. Buenas. 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 Hola. Yo creo que estará en el garaje. ¿Alguno de vosotros trabaja aquí? Sí. Dime. ¿Me pones algo de comer y algo de beber? Voy. Qué bocita, ¿no? Well, what the hell ever then? No sé, ponme dos porciones de costillas y dos aguas. Ay, pobrecita. ¿Tenemos tío. Sándwich de pollo o Mystery Chicken? ¿Qué quieres? Mystery Chicken. Vale. Esta música, tío. Voy a bajar. Hostia, ¿y este hola? Ah, vale. Hostia. Uy, cuando vea a Beth esto va a decir ese ímpetu saludando a Lizzie. Hostia, estaría guapo, ¿eh? Que se pusieran celosas entre las dos. Ella misma, la misma persona, poniéndose celosa de sí misma, tío. Es muy quiero. ¿Quién me ha llamado? Ah, vale. Lo has metido. ¿Qué hace ese hombre ahí detrás? ¿Estás aquí o qué? Pues sí. Owen, la chica que ahora mismo sinceramente no me acuerdo cómo se llama. Y yo, sí. Friday, creo. Friday. Sí. Pues Friday, encantado, soy Eden, por si no te sabes mi nombre tampoco. ¿Me lo estás diciendo a mí? No. No, digo vale, a la amarilla. Encantada. Estoy concentrada, ¿Es perdón. ¿Qué digo qué? Nada. ¿Me está hablando a mí o a alguien coño? Tú no trabajas habla? Aquí, ¿no? No, yo la no. Pelirroja. Claro, está pidiéndolo. Bueno, aunque por un Kike también te digo que aunque no estés de servicio. Ya, la verdad es que yo también. Es que el Kike está muy bueno, ¿eh? Ya ves. ¿El qué? ¿El pelirrojo es natural? Sí, ¿por qué? Joder, es muy rojo, ¿no? Bueno, porque está mezclado con castaño. Oh. me gusta tu pelo. Gracias. Hostia.
¿Dónde está mi Mystery Chicken, tío? Es bonita. No sé muy bien qué haré al final. No sé, la cosa es vale, que... Vale, si me pagas por aquí, por fin. Sí. Ya te doy la comida. ¿Dónde? Aquí tienes el TPV. Si no, pasa por aquí dentro. A ver si te es más fácil. Perfecto. Ven por aquí, te lo doy. Vale. Uy. Ah, mira, ven, que me va a dar el pedido. Hola. He cogido una porción de pollo misterioso. Sí, está rico, ¿eh? Dale uno a él y otro a mí, si puedes. Uy. Sí, esto es el norte. Ah. Pero. Ya. ¿Qué pone? Pasta. ¿Cómo pasta? Vale, ¿tenéis todo? Por fin. A ver. Revisarlo, por fin. Soy nueva, ¿lo tienes, perdón. ¿Lo tienes todo tú? No, son dos aguas y dos chicken. Agua. Vale. Hostia. ¿Qué hace aquí tu ex? Hostia, el casino. ¿Ahí se juega en billar? Uy, perdón. Me falta un compañero para el billar. No, nosotros nos vamos, lo siento. Ah, vale, no pasa nada. ¿A quién? Mira a ver si te ha dado... Ah, vale, yo tengo aquí. ¿Aquí? ¿A la vaca? ¿Aquí una vaca? Vale, yo tengo aquí una de pollo. Y yo he tenido que dar el otro a ti. A mí. Vale. Vale, perfecto. Y las muchas aguas gracias, las tiene él, ¿no? Sí. Vale. Sí. Pues gracias, chicos. Muchas y perdonar, gracias. Nada. Mi primer día. Nada. Gracias. Todo el mundo tiene que aprender, mujeres. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues mira, sí que son orgánicas las costillas. Esto, primeras calidades. Mira, de ahí va a venir un sándwich. Ay, Dios mío. Hay que ir al casino. Sí, ven. ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Yo por qué compro comida si no tengo...? Bien, como has visto, pues ella tiene su perch. ¿No? Sí. Vale, pues como le expliqué a ella que yo... Porque, claro, le estuve comentando que para mí pues es un poco difícil pensar como si fuese dos personas diferentes. Entonces, cuando pienso en una, pienso en la otra. Entonces, pues cuando pensé en regalaros, pues pensé en las dos. Vale. ¡Ay, qué bonito! Este es para mí, pero ¿por qué has comprado dos? Pues porque sois dos. Ay, vale. ¿Cómo era? Pam, 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 pam. ¿Dónde está? ¿Cómo era? Me lo tiene que dar, ¿no? Aquí. Vale, lo tengo en el dos. Ya, somos dos, pero con uno ya bastaba. No. Para mí no. Ah, bueno. ¿Ves? Yo creo que son estos detalles a los que también le llaman la atención a ella. Nunca se ha esperado algo así. Sí, creo que dijo algo de mini punto o algo así, no sé. Ah, sí, puede ser. O eso lo dije yo, no sé. No tengo. Vale, lo voy a guardar aquí y luego lo dejaré junto al otro. Sí. Lo tengo aún, ¿no? Sí. Pero... ¿Eh? Pero... ¿Qué es eso? Que no sé, con uno en verdad ya está. Bueno, para mí no. Y está muy bien el detalle, la verdad. Ya, para mí, pues, las dos merecen tu regalo personal. El suyo así como más... Pues como ella, así con una chistera. Así como más serio. O sea, no serio, sino más formal. Uh-huh. Este, pues así más... Cosito amoroso. Pues si sí. No te gusta, no lo dices. No, sí que me gusta, sí me encanta. Ah.
¿Y qué te hizo seleccionar el color morado para ella? ¿Te lo dijo? No. Me gusta el morado. Sí, es uno de sus colores favoritos, ese y el negro. ¿Y el tuyo? El mío suele ser así como el salmón y el moradito claro. Mira, estos colores que llevo encima. Entiendo. Pues a ver si me dice algo mi hermano, que no, no sé. No me ha dicho cuándo llega ni nada. ¿Cómo se llama? Jay. ¿Por qué? ¿Lo conoces? No. Es esta mía. Pero bueno, eso. Espabilo, Jay. A ver, va a sonar muy estúpido, pero él lo sabe, ¿no? ¿El qué? Sí. Sí. Yo creo que él tiene una preferencia por B. Sí, según me estoy explicándose. Vamos, tú tranquila, ¿eh? Que yo le morderé la lengua aunque te trate mal. A ver, que yo te digo, mi hermano me quiere un montón. Y lo sé, lo que pasa es que le pongo nervioso porque pienso distinto. ¿Sabes cómo pienso? Bueno, ya lo conocerás. Tiene una forma de ver el mundo distinta a la mía, ya está. Y a la de Beth. Ah, es... no sé. Ante todo, ¿es asexual? No, no, que va, no es asexual. Sí. Oye, ¿no me habrás mirado mientras duermo, no? Un poco, pero solo porque salí de la habitación y te vi. Ah, pero voluntariamente, digo. No, ahora no sé qué decir de Beth. Ya, ahí no me preguntes. Ni yo tampoco. Y el Life Invader va a hacer un Fire Days. Ah, toma. Sí. Hola, Jackson, precioso. Hermoso. Hola, mi niño. Maravilloso. Todo el punch para ti, guapo. Venga, va, a ver si tenemos suerte. Uy, se me ha bugueado. Ay, vale, a ver. ¡Hala! Me han tocado 800 fichas. La última vez que tuvimos suerte en el juego salimos. Pero escúchame una cosa, cuando conozcas a mi hermano es muy posible que te saque de tus casillas. Solo para que lo tengas en cuenta. ¿Estás insinuando que tengo que ponerme ya a modo aguanta gente? Creo que sí. Yo tengo mucha paciencia, ¿eh? Vale, pues mantén esa paciencia con mi hermano porque seguramente podrá sacarte de tus casillas. No sé. Sé cómo atacar. Bueno, no, que te incluyo a ti. No puedo. Sé cómo atacar, dice. ¡Hola, ninja! Eso sí, no ataques a no ser que estés seguro de que puedes atacar y morder bien. Ah, no, le iba a decir que voy a dormir, tío. Es un poco así como... como James, pero James es la parte... es como una parte amateur de mi hermano. O sea, que es insoportable. No, se le puede llegar a soportar, pero es especial. Min. Vale, y... 200. Vale. ¿Has cogido tus fichas? Sí. Qué muy guapa. ¿Cómo? No. Pobrecito, no se espera lo que viene. No se espera lo que viene. No se espera, Jay. No se espera, Jay. Va a flipar. A ver si me da tiempo, que hoy tengo el tiempo un poco jodidillo. Hola, mi niño. Hasta luego, guapos. Adiós, rey. Ah, no, el Cookie se está preparando algo. Sí. Para... reina, no se ponga celosa. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Mira, hablando de mi hermano.
Espérate. A ver. Tengo que respirar antes. Sí, respira. Uy. Sí. Venga, va, respira, ¿eh? Ten paciencia. Tú imagínate que el primer saludo que me ha mandado es... Tú, imbécil. Soy Jay. Pero bueno, es mi hermano. Pero... ¿Sí, qué te pasa? No, hostia, te ha metido por la cara, ¿no? ¿Uy? Déjame. Uy, 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 que lo matan. Vamos, que está en Vinewood y lo recogemos. Bien, bien. Venga, anda, me guapo. Ha dicho. Portaros bien, sé sí. Bueno. Sí, sí. Le he dicho Le he dicho que ahora íbamos y me ha preguntado cómo que vamos. Le digo, sí, con Jackson. Y me ha preguntado que quién eras. ¿Quién soy? Le he dicho que eras el chico que estamos conociendo yo y Beth. ¿Cómo? Ah, que no te estamos conociendo. No sé. Es ahí. ¿No te estamos conociendo? No lo sé. Hasta ahora no lo sé. No. O sea que... Sí, pero... Déjame caer con tu. Pensaba que nos estábamos conociendo. O que estabas conociendo a Beth y que me estabas conociendo a mí también. No, sí. Sí. ¿Eso es Vinewood? Eso que te he marcado es Vinewood, ¿verdad? Es que no sé, pero ¿no me has mandado una UV? Sí, creo que sí. Pues me has mandado una UV de una casa. A ver, espera, a ver. ¿Lo he marcado yo o lo has marcado tú? Tú. Sí, sí, ese, sí, sí, sí. Pues me hace mucha ilusión verle, hace tiempo que no lo veía. La pobre lo quiere un montón. Yo, ¿y si hacemos la performance de que soy mudo? ¿De que eres qué? Mudo. ¿Mudo? Pero es que cuando sí. Mi hermano te pide de que no eres mudo, te va a caer un... Te va a caer una buena. Bueno, a lo mejor me cae a él, pues listo. Perdón. Bueno, lo que quieres, lo que quieras, si quieres decirle que eres mudo, pero que igual te... No. No quiero llevarme mal, pero el posible cuñado, tío, ¿qué? A ver, por aquí... ¿Lo vas a llamar cuñado ya de primera? ¿Qué? ¿Qué? No, yo no he dicho nada. ¿Y qué está haciendo aquí? Aquí, pero mi hermano, que es mi multimillonario. Bueno, dinero no nos falta, está ahí, está ahí. Ya, estoy dando la vuelta. ¿No te imaginas que yo voy y le llamo cuñado? Está fumando. ¿Y voy y le llamo cuñado? No sé, como quieras. Tampoco es que iba a ser mucha mentira, ¿no? ¿Jade? ¿Qué pasa? Menos vienes a recogerme en un coche de categoría, sí señora, no está mal. ¿Qué haces? ¿Por qué estás fumando? ¿Yo qué pasa? ¿No puedo echar algún piti o qué ahora? ¿No te había visto nunca fumar? Pues fíjate la de tiempo que llevamos sin vernos. Ven, va, que te presento a Jackson. Vale. Espera un momento, ¿quién eres? ¿Lizzie, Beth? Lizzie. Joder, ¿no ves que no llevo tacones? ¿Qué pasa? Venga, mejor Beth. ¿Qué pasa, tío? Encantado, soy el hermano de... De Lizzie Beth, ¿no? ¿Cómo sí, bueno, Lizzie, Lizbeth, Elizabeth. Siempre con el mismo problema. Lizbeth, lo que quieras. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha tratado la vida? Pero no lo entiendo. A mí la vida, bueno, depende, ¿eh? A lo que
vida perdida. ¿Cuándo llegaste? El sábado. El sábado. Ay, vale. Es que el sábado, el fin de semana estaba a ver. Y creo que desconectó el teléfono. Es lista, ¿ves? Tiene que salir los fines de semana, claro. No, se quedó en casa con Jackson. Ah. Tú puedes decir algo, ¿eh? Que no muerdo, vaya. No sé qué te habrá contado. Nada. No, no he contado nada. A ver, le he contado, venga, pues... Venga, va. Le he contado que, bueno, que te pongo un poco nervioso, pero que... Que lo que haces, lo haces por mi bien. ¿Nervioso no? Simplemente hay que echarle más huevos. ¿Cómo? Que nervioso no me pone, simplemente tienes que echarle más huevos al asunto. ¡Bella! Muchas gracias por ese follow. Sí, huevos le pongo. A ver, yo hago mis cosas como tengo que hacerlas. Si me pones, ves... Por cierto, no eres un amor de verdad. Dime. ¿Cómo está papá? Papá, pues no sé, fíjate, aquí me tiene, este chico de los regados para cerrar contratos por ahí con la gente. Que pero él está bien, él está bien. Él está bien, sí, ya sabes, un viejo que va a morir con la jota. Ay, pero no hables así de él, pobrecito. Yo, pues si me tiene años viajando. Ya, bueno, pero te da un trabajo, te da, no sé, un salario. Me quitó un buen trabajo por otro trabajo de mierda. Bueno, pero no te puedes quejar, que tienes un buen trabajo, en verdad. Si no te falta, bueno, no sí. Te falta nada. Cuando los contratos se cierran y prosperan, pues los llevas a tu puta, ¿sabes? Sobre todo si son japoneses o chinos. Oye, ¿qué hiciste el fin de semana por aquí? Puta sí, carajo, que se sale esa. ¿Cómo? El fin de semana, pues mira, me invitaron a una boda. Ajá. De una chica de... El SAFD, ¿se llamaba algo así? Sí, así. Y pues nada, pues fui a la boda con la chica que me picó. Uh-huh. Y bueno, pues en mi línea, en mi salsa. ¿En tu salsa quieres decir que...? No sé. Yo no preguntes. Hice de todo un poco. Ya, mejor no pregunto. Tú si quieres pregunta. No, mejor no pregunto, porque no. El supuesto jefe de la policía me mandó a callar y le dije, ¿y tú quién eres? ¿Al policía? Sí, no sabía que era el jefe de la policía. Pero no, a ver, estaba de civil. No sé, me dijo, oye, los del fondo podéis callar. Y le dije, ¿tú quién eres? Y me dijo, pues yo soy yo. Y le digo, muy bien, a mí no me mandas bien. A callar. ¿Era negro calvo? ¿Era negro calvo? No era negro calvo. ¿Negro rapado? No era negro. Oye, ¿dónde vamos? ¿Dónde queréis ir? Iba con un chico que tenía un parche, creo que era. Y con una chica de pelo naranja que también era policía, creo. Había muchos policías allí, la verdad. O sea, ¿fuiste a una boda de policías? No, de médicos, pero también había policías, ¿sabes? Ah, vale. Sí, es que el hospital y la comisaría son puterío. Oh, no me di cuenta, sí. Vale, entonces papá está bien. ¿Tú, cuántos días vas a quedarte por aquí? Pues no sé, porque esta mañana mismo han dicho que Nanai, así que tengo que seguir intentándolo. ¿Cómo que esta mañana te han dicho que Nanai? ¿De qué? Que las condiciones del contrato que no les gustan. Ah, vale. Hay que darle más vueltas y ver, así que... Hasta que a mí me digan lo siguiente, pues yo no hago nada. Oye, ¿qué te apetece hacer? ¿Quieres ir al casino a por unas fichas? ¿Quieres ir al Pon Café? ¿Dónde quieres ir? Necesitaría algo de comer. Vale. Estoy a mano por ahí un poquillo en un rato. Déjame ver si hay abierto. Está abierto. Sí, ¿verdad? Ah, por cierto, estuve con tu amiga. ¿Cómo se llama? Mía. ¿Con Mía? ¿Qué tal? Bien. Ahí estaba, ostras, con un novio que tenía que yo. ¿Cómo? Que estaba por ahí con un novio. Sí, tiene un novio a la posfiesta. Pues para ponerle celoso me puse a bailar con ella. Pero porque, vamos a ver, para ponerse celoso al novio. Sí, pero me aburría mucho, la gente estaba bailando, estaba su rollo, digo yo, ¿qué hago yo ahora? Es como el malo. ¿Y Mía no se enfadó contigo? No. ¿Qué se va a enfadar? Visto lo visto y lo que yo vi, le ha puesto un favor y todo. O sea, ah. Ah, Jackson, me tienes que dar algo de agua. Me lo aguanté.
Así que cogiste y te pusiste a bailar con Mía para poner celoso al novio y... Sí, exacto. Pero ¿y eso podía haber generado un problema? ¿Qué problema? Yo no le veo ningún problema. El problema no lo tengo yo. Gracias. ¿No ves que yo tengo un problema ya? ¿Solo si hago eso? Yo de Mía no hablo. Dame. Cuéntame, cuéntame. Luego me cuentas ese chisme. Sí. Vale, ya está. La información es muy peligrosa. Que no sé, pudiste haber generado un problema con el novio y mío. Te lo vuelvo a decir, el problema es mío. No, pero si sabiendo que tenía novio, pues evitar bailar con ella para ponerlo celoso, no sé. Pues por eso lo hago, si no, ¿por qué lo hago? ¿Pero a ti te parece bonito? ¿Por diversión? Por diversión, sí. Por diversión no es la clave. Me quieres hacer sentir mal, que no lo vas a hacer, pero bueno. Entonces, ¿por qué es la clave? Porque no lo entiendo. ¿Por maldad? Pues la clave sería no, por maldad no, por un poquito de código ético, código moral, algo de eso. ¿Código ético? ¿Qué código ético es poner celoso a...? No lo entiendo. Pues no lo sé, que la buena gente pues no hace eso, ¿no? Dice no, porque está el novio, joder, qué putada. Si ya, es que eso sería lo correcto, lo ético. Eso es lo que te estoy diciendo. Empieza la conversación, empiézala por ahí, pero no por diversión. Por diversión sabes que lo haría. Beth, si me estás viendo por el agujerito, ¿puedes salir por ahí? Un ratito, lo ¿sabes pasamos que bien. No funciona así. No, déjalo. Algún día funcionará. No sé, se supone que las personas que tienen esas cosas de la personalidad tienen como un agujerito pequeñito, ¿sabes? Sí, pero no funciona así. Ya lo sé. Deja de intentarlo, no va a salir. Permiso para introducirme en su frecuencia. ¿Y esto qué es? ¿Me habéis traído un burger? Pues donde quieres, si es que ahora mismo es el único sitio que está abierto. Pues no sé, un brunch, bueno, estaba de eso, hielo, ¿sabes? También, creo. Yo no sé, no conozco la ciudad. Y si un me dices cómo se la conoce. Convenciones de BDSM, a mí eso no me gusta. A ver, ¿qué pedirías? En el punto para el puñal. ¿Pedirías ir a un restaurante así de lujo? Sí. Es que no hay ahora. Si vieran, que me hicieran un poquito la pelota, algo de eso, sí. Bueno, aquí también te pueden hacer la pelota. A ver. Yo qué sé, macho. Depende. No sé, yo creo que sí, pero tienes que caer bien a la gente para que te haga un poco la pelota. Ese es un problema. ¿Te caigo bien, Jackson? Por lo que has visto, sí, ¿no? Sí. Ah, de puta madre, ¿ves? ¿Has visto, Lice? ¿Ves? Sí, cuando sabes comportarte, te comportas muy bien. Me cuesta, ¿eh? Este contrato social a mí. Bueno, pero me vas a invitar tú, ¿no? Sí, puedo pagar yo. No me perfecto, puedo quejar perfecto. Con el salario de actriz. Ah, ¿sigues viviendo de eso? Sí, claro, es lo que nos gusta. A ver, también hice lo de... Terminé la carrera de biología, como ya sabes, pero lo que me llena es la actuación. ¿Qué pasa? No, como un día están arriba y otro día están abajo, pues yo supongo que la vida de actriz pues, tiene que ser dura. Bueno, pero si falla, pues para eso tengo la carrera de biología. Sí, eso sí es verdad. Por cierto, papá, ¿abrió o no abrió la farmacéutica? No, abrió farmacéutica. ¿Qué dices de farmacéutica? No sé, a mí me dijo que quería hacer eso era gilipollete. Contratar una no sé qué de una farmacéutica. Eso es meterse en más movida. Ya, yo le dije que no iba a estar ahora por la labor, porque iba a estar con lo de la actuación. ¿Pero qué hubieras hecho en esa empresa? No lo sé, pero habiendo estudiado biología, pues no sé qué tenía él en mente, pero algo puedo hacer. Hola. Pero tú ya sabes creo que eso que se te maneja. Toca. No te toca a ti, que me tienes que pedirlo tú. Ah, vale. ¿Qué quieres? ¿Una hamburguesa vegana o...? Está un triaje. ¿Cómo? ¿Cómo? No, una hamburguesa normal. Pues eso, una hamburguesa normal y un agua para beber o Coca-Cola. ¿No tienes ahí un menú, un pack o algo así de 5 unidades? Y... Pero se te van a poner malos, ¿eh? Que se te ponen malo enseguida eso. Sí, claro. Cógete una hamburguesa y una bebida. Dame un par. ¿Un par de qué? Dale una hamburguesa y un par de bebidas. Sí, ¿verdad? Si yo... ¿Bebida de qué? ¿Es agua refresco o Atom Shake? Agüita. Agüita, vale. Te dejo por aquí para que una hamburguesa ya llena mucho. Sí, dejo ahí para pagar y te preparo. Pero
luego hamburguesa de... a la recena. No. No te llega la recena. ¿Hamburguesa de queso, de bacon o de pollo? De pollo, me imagino. De pollo, sí. ¿Dónde te pago? Voy un segundito. Aquí, en esta de... Bueno, ya está pagado. Ah, vale. Ya han pasado la tarjeta, sí. ¿Es solo que dices eso? Sí, sí, dáselo a él, vale, dáselo a él. Vale, perfecto. A ver. Dale. ¿Qué tal te parece, mi hermano? ¿Cómo? Sígueme el rollo. Vale. Cuando lo vamos a contar, es mi cuña, ¿no? Vale. Vale, pero no es esa la idea. Ya, es que no sé. Me da como corte decirlo así de sopetón. Hola, cuñado. Bueno, no sé, no creo que le siente mal. Vale. No sé, pues lo conoces más que yo. Además, Beth ya ha dado el visto bueno. ¿Para qué? Y yo lo doy bien también. Sí, bueno. Hola. Hola. Hola, hola. Hey. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Bien. Muchas gracias, tío. Aquí comprándole algo de comer a mi hermano. ¿A tu hermano? Te presento, JM, mi hermano Jay. ¿Qué pasa, JM? Encantado, tío. Hola, ¿qué tal? Perdón, pero si vais a pedir, es que vamos a cerrar ya. Ay, el va a pedir. Dame un menú, cualquiera, me da vale, igual. Pues... Vale, pues... Pues lo que queráis ahora, si queréis a ir a algún sitio o... Agua. Vale, tengo que ir para acá. O queréis quedaros por aquí, aunque aquí van a cerrar. No, vámonos. A mí me da igual, yo soy un mandado. Vale, me despido de JM y nos vamos. Vale. Me voy con mi hermano y Jackson, ¿vale? Vale. Ya te contaré. ¿El qué? Ya te contaré, ya te contaré. Vale, vale. La niña mirando el fuego. Pues sí, ha venido con hambre, que ibas a pedir dos hamburguesas. Yo te he dicho para la recena. Que no, que es que está, a ver, la calidad del producto es buena, pero no sé por qué a la recena no llegan. Será cuando me la coma, ya, será todo. Yo creo que es el calor. Sí, ¿verdad? Que se queda el queso pocho. Exactamente. Del calor que hace se pone el queso pochillo. ¿De qué estábamos hablando? No recuerdo. ¿De qué? Que no recuerdo, Lizzie, de lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de que no era ético bailar con la novia de una persona para poner celos a la otra. No estábamos hablando. Pero grítame un poco que no me entero. Si quieres hablar de eso, pues vale, pues no sé. Vale, pues, Ah, también estábamos hablando de la empresa farmacéutica que al final parece que papá no ha abierto. Bueno, exactamente, eso, olvídate. ¿Qué se sigue dedicando a lo de siempre? Farmacéutica, pues vamos, claro que sí, vamos. Pero ahora que el viejo por tener dinero puede invertir en lo que le dé la gana. Sí, pues eso es lo que me dijo a mí. ¿Cuántas limitaciones? ¿Cómo? La suerte de tener un negocio bastante redondo. ¿Qué se va a meter en más? No que sé. Eso lo haría por ti, porque vamos, yo no sé de dónde coño sacó la idea esa de... Pues sí, supongo que lo haría por ti. Empieza a investigar, ¿sabes? Sí. Para dejar una fortuna en ti. A ver, es buen hombre haciendo negocios. Y sabe que yo soy buena en el tema ese, pero ya le dije que no, que yo me quiero centrar ahora en actuación. Claro, es como al final de por un teatro. ¿Cómo? Una agencia de actores de estos que promocionan las revistas estas que te dejan en los autobuses, en la parada de autobuses, ¿sabes? Son ropas y de mala calidad. Pero ¿Has hecho alguna obra de eso? No, de esas no. Vale, vale. Punta alto. Que no te timen, ¿eh? Que no te cojan aquí y te digan... No, vamos no, a ver, no, ¿pero no, quién no, te no, crees cuidado. Que soy? Que en Boston ya tengo un nivel de actuación bastante grande, ya lo sabes. Bueno, pero esa es la costa este. Ya, y por eso me tengo que dar a conocer aquí también. ¿De contarle que estás haciendo una serie? Haciendo la serie. Ah, es verdad, estoy haciendo la serie, sí. Drama, melodrama, comedia romántica, es thriller. Un poco thriller, drama, es un poco acción, es un poco de todo. Tengo un papel, bueno, a ver, no es tampoco principal, pero está bien, hago de drogadicta. Ah, mira, a veces se daría muy bien. Ya, la verdad es que Beth lo sabe interpretar mejor que yo. ¿Ves se droga? No se droga. Una vez que otro porrillo que yo no quiero. Pero drogarse no es un porro, no es drogarse tampoco. Alguna vez hemos pintado una pelota, la hemos pintado, pero habla más fuerte que no te escucho.
¿Estás escuchando ahora, joder? Sí, pero a ratos van como bajando el volumen. Hablo ahí un poquillo bajo porque, bueno, yo qué sé. Son cosas que se dicen gritando, ¿sabes? Que no, Death no se droga. ¿Habrá fumado algún porro como...? Nos hemos drogado, claro, obviamente. ¿Cómo que os habéis drogado? ¿Cómo? Pues ya te lo acabo de decir, alguna que otra pues nos pintábamos. ¿Pero qué quieres decir con alguna que otra? ¿Que alguna que otra que...? Rayas, rayas. Claro, eso es, ¿eh? Ya son tiene casi, no como tú que no te entero. Pero vamos a ver, ¿pero y yo por qué no estoy consciente de esto? ¿De qué? Pues de eso. Sé lo que tú hablas con tu... con Pedro, a ver qué me cuenta. Bastante contento de comprender lo que tienes ahí dentro de la cabeza. Que en principio esto está prohibido. ¿Está prohibido el qué? Espera. Pues que no se puede drogar. Dinero, no todo está prohibido. Hay un trato. Bueno, a ver, ¿de esto de cuánto tiempo hace de eso que me dices? Pues yo me fui a Escocia hace 5, pues hace 6 o 7. Ah, vale. Vale, pero ya no ha vuelto a pasar. No, ya no. Tontería, cosita de vez en cuando, muy de vez en cuando. Y no va a volver a pasar. No porque hay un trato, ahora sí que hay un trato. No, yo ya no, no, esa vez. Yo, vale. No, yo ya no soy para nada fiestero. Vale. No es mala la hamburguesa, pero es que utilizan parrilla muy grande para la carne tan chica, entonces se queda como una suela de zapato. No, están bastante buenas, la verdad. A mí me gusta mucho. Ahí está, ahí está. Por cierto, me imagino que ya lo sabes, pero ¿sabes que el otro día fue nuestro cumpleaños, no? El otro día fue nuestro cumpleaños. O sea, mío y de Beth. Sí. Porque estamos yendo al norte, Jackson. Felicidades. No sé, yo conduzco. Pero me ahora bajo. Vale. Pues sí. ¿Un tour turístico por la región? ¿Cómo? Que si es un tour turístico por la región. Ha salido de una boda y unos cuantos de despacho y ya está, nos vamos con la ciudad, listo. Te vamos a enseñar nuestra casa. Ah, vale, sí. ¿Cómo que nuestra casa? Bueno, a ver, nuestra casa es la casa de Mía, pero Mía me dio las llaves, me dijo, si quieres, úsala. Y pues Beth le dio las llaves a Jackson para que pasara el fin de semana con ella. Y pues bueno, ya que ha pasado el fin de semana, que se quede unos días conmigo con ella. Me dijo lo mismo, que me daba las llaves de una casa suya, pero yo he dicho, no, yo estoy mejor en el hotel. ¿En el hotel? ¿Por qué no te vienes conmigo? Yo, a ver, ¿tú estás viendo dónde me está trayendo Jackson? Bueno, a ver, es una casa en la playa, una casa que tiene Mía en la playa. Sí. Pues a ver, si yo tengo vistas en la playa desde el hotel. Pero a ver, que tengo un sofá. Mía puso un sofá, que es un sofá cama. Un sofá, claro, que tengo tu hermano en un sofá cama. Tú puedes dormir en el sofá cama y Jackson puede dormir conmigo. Vamos a ver. Mi habitación de hotel son gastos de la empresa, o sea, que no te preocupes. Mir, yo, ¿a qué dices? Mucho me voy a casa de Olivia, que al menos duermo caliente, pero aquí. ¿A casa de quién? ¿Dónde me estáis trayendo? Yo no tengo ni coche ni vehículo. ¿A casa de quién? De Olivia. ¿Y Olivia es? Pues una cuenta pendiente. ¿Pero una cuenta pendiente sin ahorros o con ahorros? O sea, ¿con pareja o sin pareja? Con pareja y embarazada. ¿Qué dices? ¿Te la has tirado? No me la he tirado. ¿Por quién me tomas? Vale. Solo ¿pero quién es Olivia? ¿Tú conoces amiga, a Olivia? Creo que era. Tú conoces cosas y yo aquí estoy hablando de más y tú estás haciéndome aquí la callada y eso a mí no me gusta, ¿eh? Mira, la casa. Mira la casa. ¿Tú crees que soy tonto, Lizzie? Pero vamos a ver. A ver. No me voy a comprar ahora una casa súper grande. Estoy intentando ahorrar para ver si me quedo o no me quedo. Y esta es la que tiene Mía en la playa. No se cae a cachos. Está bien la casa. Mira, ven. Capullo es. Pero mira vamos. Aquí, joder. Sí, que el sofá es muy cómodo. Mira, a ver. No puedo, coño. Vamos a ver, que yo necesito estar abajo. Bueno, no vale. Que trabajo, sabes que mi trabajo es un trabajo de verdad, no es cosa. A ver, vamos a abrir. Hay que vamos a abrirles. Opciones, la G. Invitar a jugador. G, invitar a jugador. Ahora, después de reinicio, en 10 minutos cierro. No sé si queda.
cualquier cosa. ¿Cómo? No. Mira. A ver, puedes coger el coche e ir de aquí a... ¿Qué coche? ¿No te has traído el deportivo? Yo sí, claro, me voy a traer el deportivo para 2-3 semanas. Mira, claro, ¿ves? Sí. Ese sofá grande se aparta la mesa, se abre todo y ocupa casi toda la alfombra. Hombre, como picadero me podría venir bien. No, picadero en esta casa no. Tú lo... Pues entonces olvídate. Encima picadero no. Si encima no voy a poder ni follar ni echar un polvo aquí, no me quedo. Hombre, ¿eh? Es un poco... Solo tengo una habitación y una sala. ¿Cómo vas a echar un polvo en mi casa? Yo no soy escrupuloso, ¿eh? Yo sí. ¿Estás con los ojos cerrados? No, pero... A ver, Jay, tengo oídos. Entras con los ojos y los oídos tapados. Bueno, entonces será mejor que ¿no te quedes vale en el motel? Correcto, ¿ves? Es que es a lo tonto. Y además, luego es gastar gasolina a lo tonto. Luego, me cuesta a mí el taxi de atrás y para adelante. Yo no, aquí no pinto nada. Además... ¿Qué? Que tonto no soy, ¿sabes? ¿Mm? Y no sé, he visto muchas señales y muchas cosas. ¿Muchas señales de qué? Pues ahora mismo tu colega que se da la vuelta. Bueno, que no será tan colega, que te estará beneficiando. Que no, a ver, que no se da la vuelta por nada. Simplemente que estás comportándote un poco especial. No, especial no. Aquí se me están ocultando muchas cosas. Yo tengo no, muchas preguntas. De momento espero no que se me respondan con total sinceridad. De momento no ha pasado nada. Uy, espera. A mí no me vas a animar. Escucha, yo me voy a tener que quedar aquí, ¿vale? Si queréis llevar vosotros el coche a donde tengáis que llevarlo. Yo me quedo aquí contigo. Vale, pero yo me voy a quedar durmiendo. Que sí, vale. Ah, vale. Vale, Jackson, quedaré... ¿tú te quedas aquí durmiendo? Sí, voy a llevar el coche. Vale. Sí. Espera, ahora vengo. Me voy a quedar hablando con él. Sí. Me quedo hablando con él, ¿vale? Antes de ir a dormir. Y bueno, ya tienes las llaves. Cuando quieras, vienes. Y mañana supongo que te encontrarás con Beth. ¿Al final se queda? Creo que sí. Sí, se queda. Se ha ido a mirar la parte de atrás. Bien. Vale, te veo mañana. Bueno, pasado mañana. Sí, pues... Ya duermo el coche. Vale. No, pero en casa. Ya, pero sí, en casa duerme tu hermano. Pero tiene el sofá, tú puedes dormir conmigo. La cama es grande. Vale. Vale, pues ahora te veo. Sí. Buenas noches. Ahora te veo. Buenas noches. Vale, gente, lo voy a dejar de aquí, que la nena se me está poniendo nerviosa. Voy a entrar. Vale, muchas gracias por pasaros, me he reído con Jay. Mañana veréis otra PJ distinta, porque Beth con Jay es más alocada que ella es más correcta. Os dejo un besazo muy muy fuerte y hasta mañana.